Hola, hola, buenas tardes. Arrancamos este martes acá en Glan TV por la pantalla de Canal 2 de Super Conectados. Y también ya estamos en las plataformas digitales para ustedes en YouTube y también en Facebook a través de TVO Catamarca. Se pueden suscribir, pueden ver los programas que ya están subidos desde el 21 de marzo. Pueden disfrutar de todo lo que tiene el canal de acá de TVO para que ustedes puedan disfrutar de todos, pero todos los programas que se incorporaron a lo largo de este 2022 en la grilla de nuestro canal. Así que aprovechen, ahí tienen, pueden ir viendo, pueden ver programas viejos. Interesante las notas que hay para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que venimos haciendo durante este año. Tanto Glan TV como los demás programas que se fueron sumando después de nosotros y antes que ya estaban acá como el noticiero que está rompiéndola junto con Pablo Orellana y Lorena Santillán. Así que bueno, acá estamos. Día caluroso en Catamarca, día ventoso con tierra, todo el mundo resfriado, todo el mundo congestionado. Yo soy uno de ellos, pero la verdad no sé, no sabemos si es el cambio de clima, si es el viento, si es la tierra. Viste que vas a la alergista y te dice, puede ser que sea por todo este chorizo de cosas. Y vos decís, no me estás diciendo nada. Pero bueno, a cuidarse, eso es lo único que queda. Así que acá estamos. Pero estamos al pie del cañón hoy día martes, acá en nuestro programa para todos ustedes. ¿Cómo la están llevando ya esta última parte del año? ¿Queda un tironcito y ya se va este 2022? La verdad que no sé cómo están de energía. Nos pueden contar a nuestro teléfono. Pueden decirnos cómo están llegando, si les falta una fuerza, si les faltan unos días de vacaciones, si se pueden tomar. Fíjense, porque la verdad que uno llega a esta altura del año, y sobre todo en noviembre, y es como que estás ahí a un pie de diciembre, que decís, ya se termina y se va, o diciendo, por favor, tengo que recargar unos días de energía como para terminar este tironcito, estos últimos 45 días para o un poquito más para terminar el año. Y otra, se viene el Mundial, hay que estar con todas las energías también para alentar a Argentina cuando comience dentro de pocos días, falta nada, ya me va a pasar la producción la cantidad de días que falta para el Mundial, y estamos acá. Glan TV, vamos a ver qué hacemos los del partido. Dependemos de las directivas del canal. Bueno, listo. Como siempre, ¿cómo comenzamos nuestro programa? Agradeciendo. Y agradecemos a la gente de Zona Cero que ya me mandó la pilcha para la gira del fin de semana. Como estaban diciendo acá la gente del control, miren lo que es este jean divino con la zapatillita haciendo el toro y la camisa para salir de gira el fin de semana. Ahí está. Colores alegres, livianita y fresca a más no poder. Así que aprovechen, lléguense por Zona Cero en San Martín 483 y ahí tienen toda esta temporada para que ustedes puedan lucirla en cualquier momento, cualquier fin de semana y en cualquier lugar. Así que ya saben, te pones esto y estás canchero, canchero. Así que gracias ahí a la gente de Zona Cero. Gracias Rodrigo, gracias Sandra y gracias Jonathan por estar siempre pendiente de lo que nos ponemos. Y muchas gracias también, le agradezco, creo que hace mucho no lo hago, a Vicky Cornejo, que es quien se toma el trabajo todas las mañanas de ir a buscar los outfits para nosotros, para estar acá presentable para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, ¿a quién más le tengo que agradecer? A la gente de Lencería Catamarca, que también pasan por ahí a buscar el boxer que hace juego y... ¿vos querés esta camisa para la gira el fin de semana? Sí, hace, obviamente. No, ¿qué pensabas, Mauricio? Hace juego la camisa con el boxer que me mandaron. ¿Qué colores puede tener el boxer? Adivinen, justo los colores que a mí no me caen, pero bueno, es lo que había. Un blanco con cinturita roja que dice Narciso haciendo juego con esta camisa en la tonalidad. Así que ya saben, llegate también por Lencería Catamarca, Rivadavia 916, local 16, y pueden hacer, compran la ropa y después van y acompañan con la ropa interior. Eso lo pueden hacer tranquilamente y están en concordancia con todo el outfit que se están poniendo. Así que le agradecemos a Miriam, que también está al pie del cañón con toda esta temporada de lo que estamos transitando, chicos. El calor ya está, así que para mí ya es verano 2023, nos falta... ¿Cuándo comienza? ¿El 21 de diciembre? Bueno, esto ya se adelantó, ya estamos con unos calorones bárbaros, ya estamos para la pileta, ya estamos para matear en el río, ya estamos para ir al interior, a las villas veraniegas, a tomar un poquito de fresco a la noche y durante el día disfrutar de esos ríos cristalinos que tenemos acá en Catamarca. Así que ya estamos pensando en todo eso los fines de semana, ver qué se hace fuera de la capital, que por ahí se convierte en un horno. Así que le agradezco también a la gente de Lencería Catamarca. Y por último, a Marito Rivera, que tengo el día jueves 19:45, turno con él para que me arregle un poco la capocha. Lo encuentran en Sarmiento 19 y si no, también lo van a encontrar a través de sus redes sociales, Marito-Barber. Ahí responde todas las preguntas y consultas que hacen. Recuerden que empezó a atender mujeres y el día jueves vamos a tener acá sentado en nuestro living gente que nos va a estar hablando de todas las tendencias que hay para este verano en materia de pelos, en colores para ellas, en cortes, en las ondas, bueno, todo lo que se viene para usar este verano y no estés desactualizada en
respecto a tu cabellera. Así que ya saben, Marito es uno de ellos, así que capaz que está sentado acá con nosotros. Eso lo estaba viendo porque también tenía unos problemillas de agenda por el horario, obviamente, porque ya está atendiendo a full. Así que ya saben, lleguen en Sarmiento 19, si no, Marito-Barber, y ahí también lo encuentran con todas las tendencias de esta primavera-verano. Lo que hacemos ahora en nuestro programa es agradecer a las empresas que están con nosotros con la voz de la señora Karina Arrieta. Presentan Glam TV, Q de Queso, el primer representante mayorista familiar. Cuatro direcciones para que disfrutes de lo mejor. Avenida Alem 1083, Avenida 2, Calle 7 en Valle Chico, Avenida Misiones, esquina Mendoza, Avenida Belgrano 642. Tenemos franquicias disponibles. Empresa General Urquiza. Disfruta de los mejores destinos de Argentina en cómodas unidades equipadas con el mejor confort. Entra a www.generalurquiza.com.ar y compra tus pasajes con descuentos. Pizza Piedra. Vení a disfrutar de la pizza más grande de Catamarca. Amasadas como en casa y con una importante variedad de sabores. Pizza Piedra, en Perú, esquina Maipú, y en Avenida Presidente Castillo, frente a la rotonda de Felipe Varela. NG Escuela. Te formamos para la vida con 11 materias dictadas por los mejores docentes. El 19 de diciembre se abren las inscripciones para el ciclo 2023. Sumate al mundo NG y viví la mejor experiencia. NG Escuela, en Chacabuco y 25 de mayo. Comunicate al 3834-344454. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Bárbaros, lomos, hamburguesas y 14 variedades de pizzas te esperan. También podés degustar la mejor comida al plato con descuentos y promociones todos los días. Búscanos en el patio de comidas de Terminal Catamarca. Interactúa con nosotros al 3834-388003. Radio Glam, 24 horas de pura música y una selección exquisita de programas. Escucha la programación en cualquier lugar del mundo a través de nuestra app. Entra a www.glamcatamarca.com.ar. Mr. Pizza, te espera para almorzar o cenar. Pasá por nuestro local y buscá las mejores ensaladas, viandas y las promociones a través de nuestras redes sociales. Seguinos en las redes como Mr. Pizza Catamarca. Delivery al 3834-453914. NG Eventos Integrales. Organizamos tu evento empresarial, corporativo, social y oficial. Nos especializamos en producciones, desfiles, presentaciones de productos, promociones y prensa. Estamos para solucionar tus necesidades. Gracias, Glam TV, por confiar la producción del programa en NG Eventos Integrales. Seguinos en nuestras redes sociales como NG Eventos Integrales. Bimbi, tu bebé está por llegar y Bimbi te soluciona todo. Somos representantes exclusivos para Catamarca de la marca Carestino. Contamos con muebles infantiles para armar el rincón del bebé desde cunas funcionales hasta roperos y distintos modelos de blanquería infantil. Somos creadores de los almohadones para amamantar y nidos de contención. Tenemos días de ensueño con tarjetas del Banco Nación y muchas promociones más. Bimbi, Mota Botello 490. Turismo Belén. Para este verano, agenda Belén. Paisajes únicos, técnicas ancestrales en las manos de sus artesanos y artesanas, la mítica Ruta 40 y muchas fiestas para que tu verano no sea un verano más. Contamos con los mejores servicios en hotelería y gastronomía del oeste catamarqueño. Toda la agenda de actividades y servicios en nuestras redes sociales. Búscanos como Turismo Belén. Agradecemos a las empresas que confían en Glam TV. Muchas gracias a la señora Karina Arrieta por decirnos todos los anunciantes que están con nosotros. Pero ahora nos vamos directamente a la ciudad de Mar del Plata, al Festival Internacional de Cine. Ahí está nuestra colega y amiga Lidia Coria. Hola Lidia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Un saludo y un abrazo grande desde acá de la gente. Estoy en el centro de lo que es el corazón del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que es nada más y nada menos que la sala y el cine teatro auditorium, acá donde sucede, digamos, la mayoría de las películas, las entrevistas y también las conferencias de prensa
Porque acá detrás mío, bueno, acá como ven, está toda la puesta, la escenografía, ¿no? Para que los actores vengan a sacarse fotos, para que, bueno, periodistas, en el caso, también podamos hacer todas las los móviles con responsabilidad desde acá. Acá detrás mío, justo acá, la sala justo como todo, que es donde se produce lo que es la ceremonia de apertura y también la ceremonia de cierre del festival. Lo más importante, obviamente, la entrega de premios, que son las estatuillas, así que la verdad que es el corazón mismo, como les digo, del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Qué lindo, Lidia, todo lo que nos estás contando. Y ayer, ¿cómo fue tu día? Porque la verdad tenías una agenda bastante extensa para, durante el día, después que salimos acá al aire. Sí, porque bien terminé de hacer ese móvil, entré a una función. La verdad que después de ahí salí también y entré a otra función en el, porque acá hay varios, digamos, salas que están disponibles con toda la programación del festival. Bueno, aparte del Ambassador, que fue la que salíamos ahí en vivo desde la sala Ambassador ayer, fui al cine de Shopping al Drain. Bueno, ahora estoy en lo que es el Cine Teatro Auditorio. Y bueno, ahí también están el Cinema Los Gallegos, también está las salas del Paseo. Así que bueno, hay un montón de salas y también de cine y teatros que también tienen actividades especiales dentro del marco del festival. Y ayer estuve viendo, bueno, Something in the Tears, que es una película que está en la sección no competitiva, que es una sección de muestra que se llama Hora Cero, que más que pasa películas de género, como de ciencia ficción, de terror. Y después me fui a ver una peli argentina, estreno, que está compitiendo en la sección de films argentinos, que se llama Humana Banana. La verdad que es una peli bastante divertida, muy fresca, es sobre la historia de una actriz cordobesa que, bueno, que busca su porvenir en Buenos Aires. La verdad que muy divertida la peli. Y bueno, y hoy empezamos tempranito porque a la mañana temprano lo que tiene este festival, que empiezan las funciones de temprano. Aproximadamente a las 8:30 uno ya está llegando, porque a las 9 comienzan las funciones de la sección internacional, que justamente es en esta sala que estoy en estos momentos, que es el Cine Teatro Auditorio. Y comencé con una peli, la verdad que es muy buena, es una de mis favoritas hasta ahora, se llama La Uruguaya, es de una directora que justamente yo la recomendé a alguien en la columna de Gran TV, que es Ana García Blaya, con Las Buenas Intenciones. ¿Te acordás, Marcos, que te había recomendado, que estaba en Cine Artplay? Bueno, esta directora realiza su segundo largometraje y lo estrena acá en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata, nada más y nada menos que en la competencia internacional. La verdad que esta mañana tuve la oportunidad de verlo y me encantó. O sea, me encantó esta directora y es uno de los filmes que más me gustó. Habla justamente de un hombre que es una argentina, la verdad que estoy también de llegar a las salas de cine, para mí entretenida, trabajo también es súper dentro de la gente de la directora, luego de que es tu primera película, así que hay que seguirle rastro a esta directora porque seguramente va a ser muy buen trabajo. Ese segundo largometraje, la verdad que me gustó también mucho. Y le pongo una ficha para que se lleve algunos premios. Ya vamos a ver qué sucede el próximo viernes cuando el próximo sábado cuando se entreguen las estatuillas para ver si esta película finalmente se me va. Qué bueno, Lidia, más allá que estás en tu salsa, tenés mucha actividad durante el día. Te comenzás tempranito y parece que te vas a dormir a altas horas de la noche después de ver todas las películas que hay ahí en el festival. Bueno, justamente lo que tú me estás diciendo, porque en realidad ahora estamos volviendo a lo que es la presencialidad. Yo dos años estuve cubriéndolo virtualmente, anteriormente ya vine, digamos, pero uno como que pierde tampoco el ritmo de lo que es estar presencialmente en el ámbito de un festival. Y en el caso del Festival de Mar del Plata, como un festival, digamos, de primera línea, las funciones comienzan temprano y las últimas terminan muy tarde. O sea que uno, si quiere, digamos, seguir con el ritmo del festival, termina durmiendo poquitas horas, ¿no?, por la noche, para empezar bien tempranito a la mañana y culminar cerca de las 2 de la mañana. Así que si uno quiere ver la mayoría de films que sabe de que no va a llegar de otra forma, ¿no?, a las salas de donde uno vive,
más, bueno, siendo del interior, hay que aprovechar y además también aprovechar las actividades, ¿no? Porque hay muchas actividades, talleres, foros, bueno, ahora va a ser la presentación, como les contaba, de la encuesta de cine argentino, donde tuve la oportunidad de participar. O sea, hay muchas cosas que obviamente se superponen, porque hay muchas actividades, pero bueno, ahí uno tiene que ir buceando, eligiendo, y yo siempre priorizo la cantidad de películas, ¿no? De poder ver la mayor cantidad de pelis para bueno, tener ahí un bagaje y también, ¿por qué no? Generar que alguna peli llegue a Cajamarca, como fue el caso de Zombies en el Cañaveral. Muy bueno, Lidia. Bueno, te dejo tranquilo porque sé que a las 17 ya tenés actividad y ya estás comprometida, así que mañana nos vas a seguir contando un poquito más de todo esto que estás haciendo allá desde la ciudad de Mar del Plata. Sí, les muestro un poquito de cómo va ingresando la gente a la sala, porque ya está por comenzar la función, así que bueno, un besito grande a todos allá y me salió medio Mirta Legrand. Digo, bueno, los veo. Sos una estrella, Lidia. Acá sos una estrella del cine, la serie y la televisión. Así que, a comportarse como tal. Un beso grande. Hablando con la guía de programación, que es el elemento imprescindible para todo un festival de cine. Así que les mando un beso grande y seguimos en contacto. Nos vemos, Lidia. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba desde Mar del Plata, Lidia Coria, contándonos un poquito de todo lo que está haciendo desde allá. Y la verdad que bastante interesante la movida del Festival de Cine Internacional de la ciudad de Mar del Plata, que ya tiene bastante años y está reconocida a nivel mundial. Bueno, comuníquense 3834-413065. Ahí va a salir en un ratito abajo para que ustedes los puedan copiar y puedan contarnos qué están haciendo ya, si están con pilas para terminar el año o tienen que recargar en alguno de estos momentos. Recuerden que hay un fin de semana largo, que es el del 19, 20, 21, que ahí podemos disfrutar también de hacer algo, si querés irte a algún lado, recargar pilas, irte, no sé, a las termas, irte al interior de Catamarca, irte a otra provincia cercana, porque son 3 días que puedes disfrutarlo de otra manera. Así que aprovecha eso como para tirar, porque ahí nomás ya comienza el Mundial. ¿Cuándo comienza el Mundial? ¿Se acuerdan? El 20, o sea, ese domingo, el fin de semana largo, comienza el Mundial, así que también ya vamos a estar con todo ese furor de Argentina campeón, así que ya saben. Si no, también pueden escribir a todas las redes sociales y a la mía personal, Marcos Palacio 2711, que también estoy recibiendo las consultas de ustedes. Lo que hacemos ahora en nuestro programa son los titulares de glancatamarca.com.ar. Están los titulares y en primer lugar tenés el banner de Radio Glam, donde podés tocar, entrar y escuchar la mejor música del mundo sonando para vos 24 horas al día, non-stop. La verdad, la música exquisita seleccionada de los años 80, 90, 2000 y los actuales también, que suenan de una manera bastante puesta como para que ustedes puedan deleitarse con la música que tiene la radio. Y si lo quieren escuchar a través de sus celulares, bajen las aplicaciones en Google Play o en App Store y también la pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, obviamente donde tenga señal. Así que ya sabes, Radio Glam, escúchala. Tienen unos temas que hoy estuve toda la mañana moviendo el piecito porque le escuché, hacía mucho que no escuchaba a María Becerra y hoy la escuché en un temita bastante movido de los años 70. Mira, de cuando eran los años, que hizo una reversión que hoy todos los pibes creen que es nueva, pero ya tiene sus años. Un tema, no sé si se acuerdan, de Camilo VI allá por los años 70, que sonaba mucho. 80, sí, éramos chiquitos, Mauricio, pero la verdad después te cuentan, tus madres los escuchaban en tu casa, o sea, de alguna forma los conoces, Mauricio, no te hagas el boludo, tenés 50 años, así que ahí estamos, pero la verdad hoy los pibes creen que son temas nuevos que los hacen este tipo de género musical, que le ponen sus ritmos, pero son temas que los sacaron de allá y la verdad que revivir este tipo de temas también hace bien a mucha gente. Bueno, gracias Radio Glam por estar con nosotros. Y los titulares que actualiza nuestro amigo Fernando Calderón, ahí los tenemos. Y la verdad que lo que fueron los últimos recitales, hoy es el último, hoy es 8, hoy es el último de su gira acá por Argentina de Coldplay. Zeta y Alberti se sumaron como invitados de Coldplay para tocar 2 canciones de Soda. Cuando promediaba el concierto de la banda británica, aparecieron los ex compañeros de Gustavo Cerati para interpretar Persiana Americana y de música ligera. Para los que ya no están, dijo Chris Martin. Y la verdad, nos dejaron con todas las ganas de verlos tocando con ellos. Dice que fue una fiesta total ahí en el estadio cuando subieron ellos y no cantaron. Antes, en los recitales anteriores, la gente de Coldplay cantaba un tema que era de música ligera casi al final del recital y esta vuelta agregaron uno más. Y creo que hoy están de nuevo, así que
Ya en un ratito les voy a comentar lo de lo que fue el recital de Coldplay, porque la verdad la rompieron, y los que no pudieron ir y vuelven, porque están hablando de que el año del 2023 estén haciendo una gira nuevamente y estén acá por Argentina, cosa que no creo porque es muy seguido, traten de ir a verlo porque la rompen. ¿Qué más tenemos en nuestro portal? El jueves arranca la cuarta edición de la Feria Librera. La venimos promocionando, sí, la venimos promocionando y dejamos, no nos olvidamos. La programación de actividades incluye talleres, presentaciones de libros, rondas de lecturas, conversatorios, performance, muestras y eventos musicales. La Feria Librera va a ser en el Sevil, el espacio que está en Calle Esquiú, que mucha gente ya se está llegando porque tiene una propuesta bastante interesante en materia cultural y de música. Así que si querés ir, ya voy a sacar los temas, pero creo que es este fin de semana que viene, si mal no recuerdo, o el próximo. Ahí va a estar la Feria Librera para que vos puedas ir a comprar libros, podés llevar, podés intercambiar ideas y un montón de cosas más. ¿Qué más tenemos? El Cine Teatro Catamarca celebra sus 70 años con el concierto de Triángula. El grupo liderado por la catamarqueña Nadia Larcher se presentará el jueves 17 de noviembre de manera gratuita. Así que si quieres escucharla, Nadia, que anda haciendo su carrera por Buenos Aires, pero la verdad siempre con sus raíces catamarqueñas, la vas a poder ver el jueves 17 acá en nuestro Cine Teatro. ¿Qué más tenemos? Comenzaron los Juegos Culturales Evita 2022 para personas mayores en San Luis. La delegación de Catamarca, integrada por participantes de Belén Capital, La Paz, Pomán y Santa Rosa, estuvo ayer en la ceremonia de apertura que se realizó en el Estadio Ave Fénix. Ahí están, fueron las personas mayores a disfrutar de esto que son los Juegos Culturales Evita, porque tienen de todo, danza, canto, un montón de cosas como para que la pasen bien. Así que si vos estás en alguno de estos lugares y ves esto de los Juegos Culturales, presentate porque a lo mejor ganás y podés representar a la provincia en otros lugares y pasarla realmente bien, porque todo el mundo va con el mismo espíritu de pasarla bien. Tenemos, se realiza en Pomán el Encuentro Regional de Artistas Emprendedoras, Semillas Libres, la segunda edición del evento, que tendrá feria, talleres, conversatorios, artes escénicas y conciertos. Se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre en la Villa de Pomán con entrada totalmente gratuita. Y hoy tenemos un portal totalmente cultural, así que entren a www.grancatamarca.com.ar. También hay noticias de moda, también hay noticias de música, como acabamos de ver lo de Coldplay. Tenés Catamarqueños for Export, que son los chicos y chicas que están fuera de la provincia que nos cuentan sus experiencias. Tenés muchos consejos para que apliques en tu vida y en tu cuerpo en materia de cuidados, y también tenés algunas cosas místicas como para que también puedas entrar en eso y hacer que las lecturas sean un poco más arriba que lo que venís recibiendo pálidas todo el tiempo. Así que ya sabes, entras a www.grancatamarca.com.ar, la radio, música, también podés ver los programas a través del portal, ahí están subidos para que vos puedas disfrutarlos de manera online. Bueno, lo que hacemos ahora en nuestro programa es decirte que el 3834-413065 sigue habilitado. Seguí mandándonos si tenés o no tenés pila para llegar hasta fin de año. Faltan, ¿cuánto? 45, 50 días, un poquito más, un poquito menos, y ya estamos celebrando el 2023. Así que contanos si llegás o no llegás. Y ahora lo que hacemos, breve pausa y ya volvemos con más. Semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboletería.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. ¿Te pasó que en la Copa América tus vecinos te gritaron goles antes? ¡No!
va datazo. Con Super, la señal llega 4 segundos antes que otros servicios. Entonces, para este mundial, contrata TV HD más fibra 50 megas y que nada arruine lo más lindo del fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá a superconectados.ar y con Super, grítalo primero. Volvió el auténtico Black Friday de Hiper Chango Más y Punto Mayorista. Hasta el 17 de noviembre, aprovecha 80% de descuento en la segunda unidad de perfumería y limpieza. 3x2 en leches Larga Vida, La Serenísima y Las Tres Niñas. Y no te pierdas las 18 cuotas sin interés en todos los TVLEDs. Vení al auténtico Black Friday de Hiper Chango Más y Punto Mayorista. También en masonline.com.ar. Esto pasó en Fry. Fry tendrá su parque temático y recreativo Las Palmeras. Serán 112 hectáreas de un lugar único en Catamarca y en el NOA, destinado a preservar estas plantas arbóreas tropicales que crecieron en el corazón de Fry y que albergarán una importante propuesta turística y recreativa. El gobernador Raúl Jalil junto al intendente Guillermo Ferreira tomaron posesión del predio que muy pronto estará disponible para el disfrute de todos y todas. Estamos preparándonos para presentarte una nueva propuesta. Próximamente en el Talión Más te vas a enterar de todos los entretelones del ámbito local y nacional a nivel político en lo previo a las elecciones del año que viene. Invitados especiales y un panel imperdible. Como siempre, no puede ser de otra manera, a través del canal 2 de TVO, martes 21 horas. Te esperamos. Estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien. Donar sangre. Para eso, no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas o lácteos. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio, se le extrae solo medio litro de sangre. Cantidad que el organismo repone fácilmente. Regala vida. Dona sangre. Seco le dedicó a la mejor hinchada del mundo una colección de vasos increíble. Con dos tapitas blancas más 220 pesos, llévate uno de los 6 motivos para alentar a la selección. Completá tu juego e invita a todos tus amigos a brindar por Argentina. Con Seco, la pasión mundial se comparte. Seguimos en Glam TV por la pantalla de Canal 2 de Super Conectado y recuerden que también estamos en las plataformas digitales en YouTube y Facebook a través de TVO Catamarca, donde también se pueden suscribir y mostrar los programas anteriores. Síganse comunicando 3834-413065. Mucha gente ya lo hizo, acá tengo los mensajes, uno más gracioso que el otro, así que lo vamos a estar leyendo en un ratito. Lo que hacemos ahora en Glam es nuestra agenda. Y se viene el séptimo encuentro, moto encuentro nacional e internacional en Anquincila. Ya está la gente preparada y va a haber música, va a haber sorteos. Mucha gente que va a ir a ver estas motos que vienen a pasear por Catamarca y que van a estar ahí a la noche, sobre todo haciendo su gran encuentro con otras provincias y otros países que van a estar presentándose acá en Anquincila. Y dentro de la agenda de Natalia Brizuela César está este motoencuentro y ella va a estar cantando el día 12 de noviembre, el día sábado, a partir de las 22 y es muy posible que se extienda con unos temitas hasta las 2 p.m. No es que va a estar cantando 4 horas, sino que va a ir distribuyendo su show en estas 4 horas que la gente va a estar disfrutando de las motos, de charlar y de contar experiencias de motoqueros. Y el Festival del Héroe cerró la convocatoria de cortometrajes el día domingo. En un ratito vamos a estar hablando con la gente que está organizando este festival que ya tiene, va por su 16ª edición y hubo dos que fueron virtuales, si mal no recuerdo, que se va a realizar el 17, 18 y 19 de noviembre. Vamos a estar hablando con uno de los organizadores para que nos diga todo lo que se viene. Esto está auspiciado por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y nuestro canal TVO Catamarca. Y el ciclo de talleres Baila de Primera va a estar Julio y Eli en Catamarca. Van a hacer bachata en pareja, bachata con estilo e iniciación a trucos. Así que si quieres aprender un poquito más de bachata y te gusta ese ritmo, llegate a la noche social y de shows en Avenida Belgrano 907, esquina Legisladores, planta alta. En la esquina donde da la vueltita para irte al Parque América, ahí arriba
podés llegarte el 19 de noviembre y disfrutar de estos grandes bailarines. Y nos vamos a Rosario, no sabemos todavía, pero está Richie Hawtin tocando en el Hipódromo de Rosario el próximo 19 de noviembre. Música electrónica, muchos DJs invitados y una gran fiesta que están preparando los rosarinos en materia electrónica. Si te gusta esto y no querés llegarte hasta Buenos Aires porque no te da el cuero, porque es más lejos, porque le tenés miedo, lo que quieras, Rosario también es una buena opción para escuchar muy buenos DJs. Así que llegate 19 de noviembre. Y el Team Comarca Teatro se hace el 19 y 20 de noviembre. Pero el 19 tenemos un taller que es el taller de humor de 16 a 18. Y si querés disfrutar de los espectáculos que van a comenzar a las 20 y van a terminar aproximadamente a la medianoche, podés tener a ver a las 20 Teatrín, Viajero, Zapateo y Zarandeo. Así que llegate, porque más allá de capacitarte también vas a disfrutar de buenos espectáculos. Y el día 20, en el Centro Cultural Municipal, que es donde se va a realizar el Team Comarca, vas a tener la capacitación de, a ver, por ejemplo, hacemos marionetas y no basura, tallercito de títeres, que esto es para los más chiquitos, pero uno grande también lo puede hacer como para inculcarle a los hijos y a los más chicos en su casa. Y si quieres disfrutar de una buena actriz, Blanca Gaez te va a estar a las 23 y se va a cerrar con música en vivo. Híbrida presenta Vivaldi en Danza, concierto completo de las cuatro estaciones. El artista invitado va a ser el violinista Oscar Fernández y la dirección general está a cargo de Lucía Cusillo. Esto va a ser el 27 de noviembre en el gran monstruo que tenemos acá, el Cine Teatro Catamarca, a partir de las 20 horas. Esto es un día domingo, así que no tenés excusa para escuchar buena música. Se viene dentro de poco, estamos esperando la fecha de apertura, pero Valle Cervecero allá en Valle Viejo, un gran parque con pileta para que disfrute de food truck y obviamente si es cervecero, buenas cervezas artesanales y también no artesanales. Es lo que va a tener de bueno este gran patio que van a inaugurar dentro de poquito. Me dijeron que era de la Plaza del Aborigen, unos 300, 400 metros, así que cuando esté todo listo nos van a avisar y nos van a pasar la ubicación exacta para que vos te puedas llegar y disfrutar de este Valle Cervecero. Seguimos acá en nuestro programa y esta era la primera parte de la agenda. En un ratito venimos con lo siguiente, pero podés ampliar la información en www.glancatamarca.com.ar. Lo que tenemos ahora es que saludar a cumpleañeros que ya están mandando sus mensajes, sus familiares, amigos y seres queridos al 3834-413065. Entre ellos está Romy Pérez, también la saludaron a Noé Argañaraz, Gastón Jerez y también a Iván Vega. Feliz cumpleaños para ellos y recuerden que acá esperamos nuestras porciones de torta, porque si hay cumpleaños hay festejo y si hay festejo hay torta. Así que ya saben, manden acá las porciones que las esperamos y las vamos a tomar como se. Hoy está caliente con una gaseosa refrescante, con un agua saborizada o con agua común, ¿por qué no? Pero bien fresquita para acompañar esas porciones de torta que estos cuatro cumpleañeros van a estar enviando a nuestra producción. Saludos. Y ya está la gente comunicándose 3834-413065. Dice, hola equipo Glan, hoy como día lunes, mucha pereza, Javier. Javier es día martes, pero él dice que está como un día lunes, o sea, con mucha pereza. Y como están los días, te va a durar, me parece que hasta el día viernes. Pero ahí uno se activa. Cuando llega el viernes, viste que uno se activa, que con todo el cansancio que viene acumulando, pero el viernes como que es un día así bien up, bien arriba. Rarísimo que uno esté bajoneado un día viernes. ¿Qué más tenemos? Haciendo yoga para bajar unos cambios, dice Laura. Bueno, la verdad que sí, a esta altura del partido muchos queremos hacer algo que nos baje un cambio, pero varios cambios. ¿Qué nos dice Valeria? Que está agotada, ya quiero matar a mi jefe. Y compañeros, bueno, la verdad no sería la solución, pero trata de hacer OM con el yoga y te lo bancas un par de días más y te tomas tus merecidas vacaciones de verano. Con ganas de renunciar, pero luego recuerdo que falta poco para cobrar el aguinaldo y se me pasa, dice Cristina. Sí, la verdad, viste, y este año con todos los aumentos que hubo, el aguinaldo va a venir bastante, bastante importante. Necesitando vacaciones urgentes, playa, cervecita y celu apagada. Esto nos dice Jero. Jero, anda a la playa de estacionamiento, pone una reposera, te tomas unas birritas y trata de imaginarte que estás en el mar. Pero bueno, mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp 3834-413065. Pero ahora seguimos rápidamente porque ya están llegando los invitados a nuestro programa con la segunda parte de nuestra agenda.
Rocky Costa cumple 30 años con la música y el viernes 9 de diciembre en Urbana Resto Pub hace su gran encuentro con un montón de amigos que están dentro de esto de la música. Entre ellos va a estar Rodrigo Martínez, La Vorágine, Ariel Linoleo, porque la verdad que me hago el pendejo, pero la vista no da. Pero bueno, hay Alico Espilosín, también va a estar tocando con él y creo que va a haber más invitados, nos contaba Rocky, en este gran festejo que va a ser dentro de un mes prácticamente, pero que él ya lo está organizando para pasarlo lo mejor posible. Así que esto va a comenzar a las 22 horas en la Ruta 41 en San Antonio. Y el 15 de diciembre ya estamos con tiempo de descuento y los 5 grupos de NG Escuela ya están preparando sus coros y sus fachadas con diferentes empresas y diseñadores que van a venir a visitarnos acá a Catamarca. Esto va a ser en el Cine Teatro Catamarca. Va a comenzar a las 21 con toda la movida previa y a las 22 el gran desfile cierre con más de 50 mujeres y varones en la pasarela mostrando colecciones Alto Verano 2023. Ahí está la profesora Brenda Páez con todos sus grupos armando lo que va a ser este gran evento y la escenografía, que mañana hay reunión de producción para armar todo lo que va a haber en el desfile cierre de NG Escuela. Y el 17 de diciembre se viene la noche de los paseos, pero en la Plaza 25 de Agosto, la ex placita de la estación, se va a convertir en el escenario de la noche de los paseos. Y ahí vamos a estar con NG Eventos Integrales haciendo toda la movida. La semana que viene ya están confirmados los números, ya van a estar confirmados los conductores, vamos a tener las casas que van a desfilar, va a haber food trucks, va a haber gente, van a estar los feriantes. Va a haber también carritos cerveceros artesanales acá de Catamarca que van a estar mostrando toda su producción, con lo cual también vas a poder estar tomando un par de birritas en la Plaza de la Estación y disfrutando de este gran evento que va a comenzar por el calor, obviamente, a las 19 horas. Y el segundo encuentro nacional de autos vintage se va a hacer en Fray Mamerto Esquiú el 25, 26 y 27 de noviembre. Se está armando una movida súper interesante con esto y mucha gente ya está preguntando de qué se trata esto de autos vintage. Pero llegate, ahí lo vas a conocer, te vas a poder subir, vas a poder sacar fotos y a lo mejor, digo a lo mejor porque eso depende de cada uno, de su propietario, podés subir a dar una vuelta en estos autos vintage que tienen algunos casi o más de 100 años. Y las clases de tango gratuitas las dicta Leandro Espinosa y Ruth Pereira los sábados de 16 a 18 en la sala de danza del complejo urbano Girardi. Podés pedir más información al 596654 o al 781153. Y Revolución se va esta noche a partir de las 21 ahí en el aula de cerámica. El portón de chapa corredizo, dice acá, te dan todas las especificaciones para la gente que llegue. Pero ese es en el ISAC, donde era el viejo hospital de San Juan Bautista, está el ISAC. Bueno, ahí buscan el aula de cerámica, pregunten que todo el mundo lo va a guiar y pueden ir a disfrutar de esta obra de teatro con Florencia Pacheco y Pierina Barrio Nuevo, que son para la cátedra de Teatro 13. Ahí está la clase de actuación, o ¿cómo es? Artes Dramáticas, en la carrera, y ellos tienen que obviamente presentar una obra y estas dos chicas los van a hacer esta noche, el jueves y el viernes a partir de las 21. Callejero, el jueves a las 22:30 va a estar 4N con un gran show en vivo. Varias horas va a estar tocando, pero podrás hacer tu reserva al 613272, donde queda Callejero en Avenida San Martín y Avenida Recalde. Va a haber degustaciones previas para que vos puedas disfrutar de 4N y también de la gran gastronomía que tiene este lugar. Y se vienen las noches de tertulia en el museo. Todos los meses hay algo copado. Y este mes, ¿qué tiene? El reencuentro con la música académica argentina con Silvio Arias, Diana Ahumada y Cielo Ceballos. Y van a estar tocando Yolanda Vélez y Santiago Ahumada. Este viernes, a partir de las 21, en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela. ¿Dónde queda? En San Martín 316. Ya sabes que todo esto, esta agenda la puedes ampliar en www.glancatamarca.com.ar. Lo que hacemos ahora, mientras preparas el matecito, un tecito, un mate cocido, ¿por qué no? Con unas tortillitas o algo bien calentito o algo recién sacado del horno, como lo que nos trajeron ayer de Donatila, chicos, estaba
lléguense por Mota Botella, porque la verdad que el bizcochuelo con nuez estaba espectacular. Sí, Mauricio, no quedó nada, así que no creo que ese dedito sea así, pero la verdad estuvo muy muy bueno. Esperamos otro. Ahora podés hacer una tortita así con crema, algo un poco más como para tomar con algo fresco, ¿no? Podría, ¿no? Bueno, pues ya fue el palazo la gente de Donatila. Vamos a la pausa, ya volvemos en un ratito con más. Semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboletería.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Hacemos obras que construyen futuro. Obras que producen. Obras que conectan. Obras que unen. Que cuidan. Que llevan y traen. Obras que perduran. Que cumplen sueños. Que educan. Que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. ¿Te pasó que en la Copa América tus vecinos te gritaron goles antes? Badatazo. Con Super, la señal llega 4 segundos antes que otros servicios. Entonces, para este mundial, contrata TV HD más fibra 50 megas y que nada arruine lo más lindo del fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá a superconectados.ar y con Super, grítalo primero. Volvió el auténtico Black Friday de Hiper Chango Más, Chango Más y Punto Mayorista. Hasta el 17 de noviembre, aprovecha 80% de descuento en la segunda unidad de perfumería y limpieza. 3x2 en leches Larga Vida, La Serenísima y Las Tres Niñas. Y no te pierdas las 18 cuotas sin interés en todos los TVLEDs. Vení al auténtico Black Friday de Hiper Chango Más y Punto Mayorista. También en masonline.com.ar. Esto pasó en Fry. Fry tendrá su parque temático y recreativo Las Palmeras. Serán 112 hectáreas de un lugar único en Catamarca y en el NOA, destinado a preservar estas plantas arbóreas tropicales que crecieron en el corazón de Fry y que albergarán una importante propuesta turística y recreativa. El gobernador Raúl Jalil junto al intendente Guillermo Ferreira tomaron posesión del predio que muy pronto estará disponible para el disfrute de todos y todas. Estamos preparándonos para presentarte una nueva propuesta. Próximamente en el Talión Más te vas a enterar de todos los entretelones del ámbito local y nacional a nivel político en lo previo a las elecciones del año que viene. Invitados especiales y un panel imperdible. Como siempre, no puede ser de otra manera, a través del Canal 2 de TVO, martes 21 horas. Te esperamos. Estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien. Donar sangre. Para eso, no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas o lácteos. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio, se le extrae solo medio litro de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Regala vida. Dona sangre. Seguimos en Glam TV por la pantalla de Canal 2 de Super Conectado y ya estamos inaugurando nuestro living, ya estamos con invitados, estamos con uno de los organizadores del Festival de Cortos, El Héroe, estamos con Sergio Vázquez. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, bueno, 16ª edición del festival que comenzó allá tibiamente hace 16 años y hoy... 16 y un poco más porque antes hicimos dos muestras antes de que sea el primer festival, o sea, tiene un añito más todavía. Un añito más, sí. Que no lo cuentan, deberían contarlo porque también es parte de la historia que tiene festival, que ya está reconocido a nivel NOA. Sí, a nivel nacional por el INCA. Hace ya más de 10 años que está reconocido como parte de la agenda de festivales nacionales. ¿Es importante entrar en esa agenda? Sí, más que nada por los chicos. El ganador del festival va a una muestra de todos los festivales nacionales. Se lo
se lo invita desde el Inca a Buenos Aires a participar de una muestra de ganadores de todos los festivales. Y entra su corto en un recorrido después por todo el país, lo que lo visibiliza más al director y, bueno, en este caso a la provincia también. Y acá, o sea que todos los que ganaron desde hace 10 años con esto del Inca ya estuvieron en ese circuito. Hay algunos que sí, que pudieron viajar, otros que se les complicó, otros años que, bueno, pandemia obviamente no se hizo, pero bueno, es una invitación que se hace desde el Inca siempre. ¿Y cómo vamos en este 2022? Ya quedan poquitos días, prácticamente nada. Ya no queda nada, la semana que viene ya estamos ahí con el festival y, bueno, pleno con los últimos preparativos. Ya cerró la convocatoria, tenemos más de 20 cortos en competencia. Ah, en estos días, bastante interesante. En estos días vamos a estar ya mostrando todo lo que va a ser la programación completa, con horarios y todo, así que, bueno, ahí... ¿Y el jurado es de incógnito o ya está designado con nombre y apellido? Sí, pero todavía no los vamos a dar porque están a confirmar. Estamos justo con el Festival de Mar del Plata, sí. Lo que nos complicó y tuvimos que hacer cambios a último momento porque también ellos los invitaron a algunos de último momento y no van a poder ni venir ni hacerlo web. Así que estamos viendo y cerrando de hacer el jurado que lo haga por vía web. Porque se les complica venir, a la mayoría se les complica venir, entonces van a ser ellos jurado web y estarán esa noche ahí conectados diciendo los ganadores. Ah, mira, ¿cómo esto de la tecnología y la pandemia nos empezó a usar estas herramientas que antes las teníamos prácticamente, las teníamos, pero no le dábamos bolilla? Sí, pues siempre era todo presencial, quería que la gente esté acá, que la gente esté diciendo, bueno, el ganador, the winner is... Ah. Sí, sí, parte de eso llegó para quedarse ya, como este caso de los jurados que van a estar vía streaming. Hay capacitaciones y charlas que van a ser vía streaming y como que esa ala va a quedar, en cierto modo va a quedar. Por suerte este año volvemos a la presencialidad en la sala, que para nosotros es bastante importante porque la cara del festival son los realizadores, son los chicos los que pasan y presentan sus cortos y la gente puede verlo. Pero queda la bimodalidad que estamos cerrando para que sea presencial y a la vez los que no puedan asistir que lo puedan ver vía streaming. ¿Y cuántos cortos me dijiste? ¿Ya cuántos tienen aproximadamente? Son más de 20 en competencia y en muestra son alrededor de 15 cortos más que enviaron. Que chicos que no quieren competir y envían sus cortos para mostrarlos nada más. Solamente que estén proyectándose en algún lugar determinado. Claro, sí, la idea del festival siempre fue la pantalla abierta, así que todo el que quiera enviar su material ahí tiene su espacio y su lugar para mostrar. Y Sergio, este año ustedes colmaron las expectativas que tenían con el festival, con la cantidad de cortos que llegaron, con la cantidad de cortos, o fueron más de lo que ustedes tenían previsto. No, la verdad que enviaron más de lo que nosotros pensábamos que iban a enviar, por toda esta cuestión social y económica que se está dando. Siempre tenemos en cuenta eso de los años que hay problemas económicos, es como que bajar los cortos, los chicos se dedican más que nada a tratar de subsistir, claro, con sus realizaciones. Y bueno, este año se dieron un tiempito para realizar. Tengamos en cuenta que el festival trabaja más que nada con cortos que son hechos para el festival, lo que lo hace como bastante como único exclusivo. En el país es el único que tiene esa característica. Entonces los chicos producen para el festival. Y mira, no sabía esto que me estás diciendo. O sea que los chicos se ponen de acuerdo para hacer un corto para competir en lo de usted, en el héroe. En el héroe. No es que está viendo en un circuito ya de otro festival, no vienen, o que lo hicieron. Claro, no viene de un circuito de cortometrajes premiados ni nada, sino que lo presentan acá sus cortos. Nos pasa, por ejemplo, con La Rioja, que en el Festival de La Rioja tienen su competencia local, pero no presentan tantos cortos como acá. Los chicos guardan su corto para presentarlo en este festival. El Festival de La Rioja fue hace un mes, estuvimos ahí. Estuvo Lidia, que estuvo de jurado, y salió en un par de móviles y nos contaba. Y en la competencia local no presentan tantos cortometrajes como acá. Guardan sus cortos los chicos para traerlos para acá. Sí. Y obviamente todos quieren venir. Es como que ya se apropiaron del festival los que no. Yo te preguntaba hace ratito cuando estábamos en el corte y te decía si la convocatoria era abierta a nivel nacional y ahí me lo aclaraste que es solamente para el NOA. Sí, del NOA nada más. Tenemos cortos este año en competencia de La Rioja, de Tucumán y de Salta. ¿Y las otras provincias por qué no participan? Porque no tienen producción. A veces envían de Jujuy. No tenemos tanta... En Jujuy es como más difícil. Ellos tienen una muestra que está muy bien integrada y aparte tienen un festival importante que es el Festival de las Alturas. Sí, que fue en septiembre, a fines de agosto. Por ahí. A fines de agosto creo que fue el Festival de las Alturas y bueno, es como que guardan toda la artillería para esos festivales y esa muestra importante que es una muestra que hace un
una agrupación que se llama Guairuro. Y bueno, son como muy característicos Jujuy y presentan ahí los chicos. No tenemos tanta llegada, pero sí vinieron varios años chicos ahí, trajimos gente de Guairuro a dar charlas. Y los aquellos cortos que no están en competencia para la muestra, ¿qué características tienen que tener? ¿Tienen algún requisito previo como para que ustedes los puedan aprobar para que estén dentro de la muestra? Y requisitos mínimos, que se escuchen y se vean bien, puede ser video arte, pues video danza, hay de todo un poco. Este año en muestra son casi todos documentales y dos o tres ficciones nada más. Lo que es bastante extraño, nunca presentan tantos documentales. Este año hay varios documentales. Hay bastante investigación. Y en competencia hay de todo un poco. Hay video danza, hay video arte, hay ciencia ficción. ¿Qué es video danza? ¿Es un baile que he filmado? ¿Qué? Es con música, danza, puede ser cualquier tipo de danza. El año pasado tuvimos dos cortometrajes video danza sobre tango, que arman como una especie de ficción y a su vez de bailado, digamos, sí. O puede ser directamente danza, simplemente. Y acá te pregunto esto, ¿viste que están produciendo muchos videos musicales en Catamarca? O sea, no sé, entre la gente nueva que entró en la música, como que quiere mostrar su arte a través de los videos, sí. Y hay muchos realizadores que están haciendo eso. ¿Esos videos pueden entrar en la competencia? Sí, el año pasado les dimos... Si es que no lo presentan antes. Les dimos su sección, pero no en la competencia de cortometrajes en sí, digamos. Le dimos una sección aparte donde ellos pueden enviar sus videos musicales y los mostramos a todos, sin que compitan, digamos, es una muestra nada más. ¿A dónde puede la gente disfrutar del Héroe el 16, 17 y 18 de noviembre? 17, 18 y 19. Ah, 17, 18 y 19. El 17 en Valle Viejo vamos a estar por primera vez, nos trasladamos al interior. Cruza, no el charco, sí, el río. Cruzamos el río. Nos vamos a Valle Viejo y ahí va a ser el primer día y la apertura en el Centro Comunitario de Villa Dolores. Ajá, sí. Ahí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde con unas charlas sobre locución a pedido de chicos del ISAC. También van a estar presentes ahí. Porque la locución de general que saben enseñar en el ISAC no es la misma que usamos para el cine. Es algo parecido. Tiene algunas características. Algunas características y sobre eso vamos a estar hablando ahí. Viene un locutor muy famoso de Santiago del Estero que hace locuciones a nivel internacional y nacionales para grandes empresas y campañas publicitarias. ¿Quién, Pablo? No recuerdo el nombre en este momento. Bueno, pero sí, va a estar ahí presente y van a estar bueno los chicos del ISAC. Y a las 5 de la tarde tenemos otra reunión también sobre locución con locutores del interior de la provincia. Locutores de Antofagasta, de Tinogasta, van a estar presentes ahí. Contando su experiencia y charlando sobre problemáticas y proyectos a futuro, ¿por qué no? Eso va a ser muy rico, porque imagínate de Antofagasta que venga un locutor y contar la experiencia que tienen ahí, donde es una comunidad no muy grande comparado con nosotros. Seguramente va a estar interesante. Me imagino que las historias que puede llegar a contar. Totalmente gratuitas, que están todos invitados al Centro Comunitario. Todo el festival es gratuito siempre, sí. Y si lo quiero disfrutar en mi casa, viéndolo en pantalla de LED grande, que... Nos buscan en las redes como Festival El Héroe y ahí nos pueden encontrar. Van a estar con el streaming. Vamos a estar con el streaming ahí, si es que el internet nos permite, vamos a estar seguro que sí, porque no, streaming. Hay que ser positivo. Sí, cuando llegue el momento, si no pasa, bueno, pero yo creo que sí, va a estar todo bien. Y de ahí día viernes y sábado desde en el Ezequiel Soria. A partir de las 6 de la tarde aproximadamente ya estaríamos arrancando con las proyecciones. Primero la muestra y después la sección competencia. ¿Y cuándo entregan los premios? El sábado al finalizar. Sábado 22 horas por ahí aproximadamente. Qué lindo. Bueno, vamos a tratar de estar cubriendo ahí un poquito. Buenísimo. De esto de Valle Viejo está bueno porque empiezan a integrar la provincia también. Sí, la idea era llegar mucho más al interior. En pandemia tuvimos contactos con los chicos que se ofrecían desde distintos lugares culturales del interior y lo vamos a retransmitir al festival. Bueno, buenísimo. Así que estamos en eso también, por ahí en algunos centros culturales del interior lo van a estar retransmitiendo y si nos permiten los conectamos en vivo, no hay problema. No, totalmente. Bueno, la verdad que mucha suerte, la verdad que llegar a 16 años en Catamarca con un proyecto, un producto, es bastante interesante y quiere decir de la constancia del trabajo que vienen haciendo ustedes, los fundadores de esto y que lo siguen llevando adelante. Yo sé que a pulmón, porque a veces cuesta un poquito y el apoyo no es el que a veces queremos para este tipo de proyectos. Seguro. Sí, hay años que contamos con apoyo, otros que nada, y es todo a pulmón y
es como invertir en un deporte caro, más o menos, en algo así. Ya sabes que venís ahorrando todo un año para claro, noviembre. Sí, más o menos. Tenemos apoyo del Instituto Nacional de Cine, pero que es mínimo por ahí para cubrir pasajes o cuestiones así, ellos ponen sus reglas. Sí, claro. Pero bueno, el año pasado y este, por suerte, tenemos bastante apoyo de la provincia. Así que bueno, el año pasado nos permitió entregar una cámara súper profesional. Sí, y este año vamos por una similar, así que bueno, no podemos decir todavía qué cámara es, pero esta sí, no. Va a ser como para que les sirva para el trabajo que vienen haciendo. Va a estar, y eso también es algo que destacamos del festival, que los chicos, sin saber cuál es el premio, participan y confían plenamente en el festival. Es algo para nosotros invaluable. Totalmente, porque ya se ganaron un lugar dentro del ambiente y saben que el héroe se hace sí o sí, y no importa el premio, sino quiero estar presente. Creo que eso es más importante que el premio. Sí, el hecho de que ellos se apropien del festival y digan, esto es así, yo quiero estar y voy a estar lo mismo, aunque sea, no sé, lo arman un corto en un fin de semana, lo editan en una semana y lo presentan. Y la mayoría de los cortos dice noviembre 2022, imagínate, lo terminaron ahora. Sacar del horno para que vayan directamente a la muestra. Qué bueno. Bueno, me alegro, Sergio, me alegro que hayas venido a Gran TV. Lo que necesites del programa, a tu disposición en esta semana que falta, y lo que necesites, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Le estaremos pasando toda la información con la programación ya cuando esté lista. Dale, por favor, así la difundimos, y si tenés imágenes de algunos cortos que se puedan ir mostrando así, bueno, como un pedacito, pásalo, que acá sin ningún problema. Tenemos nuestra experta Lidia acá, que va a estar, y ella seguro que va a estar ahí en el festival viendo todo. Está bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí estaba Sergio Vázquez, uno de los fundadores de este Festival El Héroe, contándonos todo esto. Así que ya saben, vayan a ver buen cine, pero hecho acá en Catamarca y en provincias de acá del NOA, y van a disfrutar de algo muy bueno. Lo que hacemos nosotros en nuestro programa es una breve pausa y ya volvemos con mucho más. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Sender. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboletería.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. ¿Te pasó que en la Copa América tus vecinos te gritaron goles antes? Va Datazo. Con Super, la señal llega 4 segundos antes que otros servicios. Entonces, para este mundial, contrata TV HD más fibra 50 megas y que nada arruine lo más lindo del fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresa a superconectados.ar y con Super, grítalo primero. Estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien. Donar sangre. Para eso, no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas o lácteos. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio, se le extrae solo medio litro de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Regala vida. Dona sangre. Seguimos en Glam TV por la pantalla de Canal 2 de Super Conectados y seguimos con más invitados acá en nuestro living, y vamos camino ya al 10º aniversario el año que viene, y por eso la tenemos acá. Queríamos hablar con ella, es una gran montañista, se conoce, digamos, todas las montañas de la provincia se las conoce. Yo la vi subir una duna una vuelta, no sé, yo subí creo que 10 metros y ya estaba recontra re agitada, y ella subió corriendo y de arriba, dale, me decía, todo y mal, y ella ya estaba arriba y seguía trotando. Estamos con Úrsula Díaz. ¿Cómo estás, Úrsula? Bienvenida acá a Gran TV. Muy bien, qué placer verte. Bueno, sí, gracias por la invitación y acá estamos. Una gran hazaña que van a, el otro, en el 2023 se van a cumplir 10 años. 10 años, sí. De la montaña más difícil, más alta, más... Mira, ¿cómo sería?
si bien técnicamente no es la montaña más difícil, porque es considerado sí el K2 que le sigue del Everest, pero ¿qué es lo más difícil del Everest? Primero, estar acá, ¿no? O sea, digamos, ser del interior de Argentina. Una, por los recursos y bueno, está tan lejos, y, qué sé yo, uno lo tiene en la mente, lo sueña, lo imagina, pero no sabe cómo ir a hacer. Es como, el Ever vendría a ser como la copa de campeones de los montañistas. Sí, sí, se puede considerar algo así porque, o sea, a su vez es la montaña más cara del mundo, ¿sí? En cuestión monetaria. En cuestión monetaria y en cuestiones también de permisos, porque el Everest tiene dos rutas, digamos, las más conocidas, que es por la cara sur, que en este caso yo he ascendido por la cara sur, y luego está la cara norte, que eso se tiene que pedir permiso por China. Pero para subir por la cara norte es muy conflictivo en cuanto a los permisos y a su vez poder acceder. O sea, toda la logística es más complicado, ¿sí? Tal vez el permiso no es tan caro, o sea, el permiso que uno le paga al país, pero es caro lo que, o sea, no llegar a China, sino acceder al campo base. Es toda una logística porque, bueno, hay conflictos bélicos y todo eso. Bueno, lamentablemente mueren muchos montañistas con el objetivo de, por ahí no... O sea, obvian algunos permisos, algunos pasos y bueno, son presa de algún fusil, alguna bala que anda ahí. Que anda suelta por ahí, sí, justo lo encuentran. Sí, sí. Y bueno, y por el lado, o sea, nepalí, por donde yo he subido, o sea, desde Katmandú, que es la capital de Nepal, bueno, es un país fantástico en cuanto a toda la cultura, toda su gente, sus tradiciones, su religión, ¿no? O sea, es como que vos llegás y Katmandú te abraza, ¿no? De alguna forma, o sea, si bien uno está tan lejos, ¿no? Porque ahora ya perdí la cuenta en cuanto a kilómetros, ¿no? De Catamarca, el horario y estás tan lejos de todo, porque, o sea, las comidas, ¿no? Son todo es como diferente. Que te despojas totalmente de lo que tenés acá o de lo que crees tener, ¿no? Pero eso es lo lindo, ¿no? Es lo que, bueno, quizás la montaña me enseñó a mí así como a amar lo que es el ahora, lo que tengo, ¿sí? Si bien el Everest para mí fue un sueño que lo he cumplido y sigue siendo como que todos los días siento que logro un Everest más porque estoy viva, ¿no? Y eso es algo maravilloso, amar la vida, cada instante. Vos cuando, primero que sos del interior, sos de Belén. Sí, con lo cual, el mejor departamento de la provincia. El que mejor fiesta tiene. No, pero es muy lindo. La verdad que tenemos una provincia hermosa, pero Belén sí, tiene mucho que lo destaca. Sí. Venís del interior. Sí. Habiendo montañistas acá en Capital bastante avezados que han hecho un montón de cumbres sí. Y que no han, no sé si algún otro catamarqueño logró subir al Everest. No, o no, hizo el intento de decir voy. No conozco, o sea, no. Me parece que no. No conozco. Si bien hay un chico de Antofagasta que ahora está preparándola a su niña para ir a la Aconcagua el año que viene, Aníbal Vázquez, luego que yo volví del Everest, creo que fue 2 años después, él me habló para consultarme por algún material y bueno, obviamente me puse a disposición de él, pero luego no sé qué es lo que pasó. Y otra persona más, que le dicen a Morocha, Reynoso, pero es un hombre así gigante, Ángel Reynoso, él es de Pomán, pero como que claudicó eso por, no sé bien,
O sea, vos, Marcos, me conoces de hace muchos años. O sea, yo la remé así como, sí, obviamente, como todo el mundo. Por eso te quería preguntar, porque vos cuando andabas con esto del Ebre, que más allá que todo el mundo decía que eras una loca, me acuerdo clarísimo, dice, pero está loca, lo que quiere hacer, que eso. Vos ya habías subido todas las montañas de Catamarca. Vos ya las habías subido, ascendido, bajado, subido, bajado. La verdad, un montón de veces. Y cuando empezaste con lo del Everest, todo el mundo decía imposible. Yo me acuerdo la palabra esa, te la ponían siempre, imposible. Que que esto, que el costo, que la vida, que el preparado, que... Y sin embargo, contra todo eso luchaste y te es como fuiste. Que me puse en mi sueño porque dije, no, o sea, ¿por qué no? O sea, no, nunca me gusta que me digan no, ¿viste? O sea, creo que de chica siempre he chocado con muchas paredes. Pero por suerte la montaña me enseñó eso, ¿viste? Que si logras estar un poco más arriba, vas a poder ver que el horizonte se abre. O sea, a veces creo que las personas, sobre todo por ahí las personas que vivimos entre montañas, a veces nos ponemos las mismas montañas como que uno las ve y dice... Que es el límite, que hasta ahí llegamos. Y pienso que no, ¿sí? Que es que uno es como que tenemos que tomarla como que nos abre la... nos da la oportunidad o es una enseñanza tal vez para decirnos, subí, no sé si literalmente para algunos, pero, o sea, hoy antes, cuando antes venía para acá, pensaba en vos, digo, o sea, vos lograste tu Everest en tu pasión, ¿no es cierto? O sea, todos los días despertás y me imagino que estás pensando en qué hago, qué... Es lo mismo que me pasa a mí, o sea, si bien hoy, bueno, porque soy mamá, no estoy... están al 100% de la montaña, pero estoy todos los días pensando una nueva ruta, como una estrategia para que Sara no esté tanto tiempo lejos mío. Si bien yo me encanta que ella sea independiente, pero también quiero vivir todos sus días. Y entonces me la imagino a las montañas, las camino sin estar ahí, ¿me entendés? Y eso es lo que... me hizo, o sea, creo que lo que me enseñó la montaña, ¿no? A amarla, cuidarla, sobre todo respetarla, porque ella siempre me devolvió, ¿entendés? Entonces yo lo que debo hacer es devolverle a ella todo lo que me ha dado. Y después de, me imagino que el año que viene irás a hacer algo, 10 años de ese gran logro, aparte de ser la segunda mujer argentina en escalar el Everest. Sí, sí. O sea, son todos, si vos te pones a ver, y capaz que no lo dimensionás porque la montaña lo tuyo y en el ámbito en el que estás y el que te gusta, pero... Primero ser del interior, segundo que una de las primeras catamarqueñas, la única catamarqueña. La segunda mujer en el país. O sea, y me imagino que si seguís sumando cosas van a aparecer muchas más. Sí, luego Everest es como que me abrió un poco más la cabeza de decir, no, si ya pude esto, puedo ir por más. Entonces, bueno, siempre me ha gustado viajar y fui a conocer más montañas, quizás no las más altas, pero sí otros terrenos. Me gusta mucho compartir con las poblaciones que están próximas a la montaña. Deben tener unas historias interesantes. Y me fascina. Me encantó, por ejemplo, ir a Marruecos y por ahí ese tabú que te dicen, ay no, que tenés cuidado, que mirá cómo te vas a... O sea, no sé, yo me sentí tan... un parte de ellos que, no sé, fui feliz cuando toqué esa tierra y subir la montaña más alta de los Atlas, el Tubkal y luego el Tezmejide, que fueron unos ascensos fascinantes. Y bueno, estar en la cumbre más alta del continente africano, tanto de Sudáfrica como de África del Norte, bueno, el Kilimanjaro, o sea, de Sudáfrica, fue, o sea, una de las cosas así como que volví a pensar, fui al Everest y no se trata de la altura, ¿me entendés? Se trata de la vivencia, de esa conquista, que es más que, no es conquistar la montaña, es conquistar uno. Ese no que te ponen los demás y que a veces uno mismo también se lo pone, ¿no? ¿Y qué otros lugares conociste que te abrieron así la cabeza y las puertas como para decir, bueno, estoy acá, ¿cuál es la montaña más alta de este país y la quiero subir?
Bueno, por ejemplo, yo no tenía en mis planes conocer Estados Unidos. No era un país así que como que me... Que te llamaba mucho. Que me llamaba mucho. Quizás por lo que, no sé, lo veía más... o sea, todo el mundo, digamos, piensa en Estados Unidos, bueno, los lugares estos, no sé, New York o Miami. Y bueno, cuando fui a California... dije, wow, lo que me estuve perdiendo, ¿viste? Porque realmente, o sea, bueno, fui al Monte Windsor, luego al Shasta, Lassen, cuando fui a Yosemite y conocí el Gran Capitán, que es una pared inmensa, un granito brutal, porque no sé, te da hasta quizás pánico mirarlo, y cuando decís, estoy intentando subir eso, y si me mato acá, y bueno, viste, estaba en el Capitán. Pero bueno, ese país, como que cada vez que voy a Estados Unidos, voy en busca de eso, ¿no? Luego Australia también. Yo me imagino también. Que Estados Unidos, obviamente, todo el mundo va a lo comercial, que Exacto. es lo que querés conocer, sí, sí, sí. Los Ángeles, bueno, las sí. costas. Pero yo me imagino que en el medio, porque es tan grande, tan extenso, debe tener unas maravillas. Y Yellowstone, por ejemplo, es un lugar así, no sé, que son paisajes brutales, únicos, que a veces los comparo mucho a nuestra Puna, ¿no? O sea, porque bueno, vos ves volcanes y todo eso y decís, bueno, me siento feliz mucho más porque digo, en mi tierra también hay esto, ¿viste? O sea que si no necesariamente me tengo que ir al país del norte porque lo tengo en Catamarca. Eso es algo que, por eso siempre vuelvo y bueno, apuesto a que Catamarca algún día seamos realmente los ojos del mundo para este turismo, digamos, de montaña, ¿no? O sea, no sé si decirte que le vamos a ganar a Mendoza porque está tan posicionado el Aconcagua, que bueno, para mí es una montaña que me gusta ir cada vez que tengo oportunidad, porque es como decir un desfile de moda, ¿me entendés? Porque uno va y ve nuevas, o sea, prendas, las marcas ahí, las más top de en cuanto al montañismo. Y bueno, te encontrás, el glamour de la montaña. El glamour de la montaña está en el bueno, está en el Everest, está en ahí en Aconcagua y así a nivel mundial, también en el Kilimanjaro. Si bien es una montaña que no es alta ni técnica, o sea, es alta, pero no es técnica, ¿sí? Pero bueno, va mucha gente con mucho dinero, entonces ahí obviamente que ves, es como todo. El Mont Blanc en Francia. Claro. Entonces, podés ver y vos decís, wow, y me lo crucé a tal personaje y decís, wow, no puedo creer. Y esas cosas, bueno, es lindo, ¿no? Úrsula, mira todas las experiencias, las anécdotas que has contado, todo la riqueza que tenés con respecto a las montañas. ¿Nunca se te ocurrió por escribir un libro? Y estoy más o menos como ahí tratando de recopilar. Sí, porque bueno, como vos comentaste al principio, hace muchos años que vengo subiendo montañas y cada montaña me ha ido mostrando una cosa, otra, y cada vez que vuelvo a la cordillera las veo de distinta manera, es como que se van vistiendo de acuerdo a la ocasión, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo empiezo a escribir? Empiezo a escribir precisamente Everest, y yo pienso que no, porque Everest fue, si bien es una parte muy importante en mi vida, para mí la montaña que más me marcó de todos los 6.000 de Catamarca fue el Tres Cruces, por ejemplo. ¿Sí? Fui la primera mujer en hacer cumbre por la cara argentina, por la cara sur, y me costó... ¡Ay! Dios, cómo me costó, porque nos caminamos 56 kilómetros con todo el equipo. O sea, uno dice, ay, pero son... Pero en la altura, no, en un terreno bien. Así muy pesado, porque bueno, quienes conocen la cordillera saben cómo es la arena, que hay también el viento, el frío. Y que decís, y si no me llevo esto... porque me pesa, y no, porque eso puede ser lo que te haga falta para llegar, porque si no podés
estar midiendo. O sea, tenés que ir seguro y decir, o sea, yo decidí ir al Tres Cruces porque estaba tratando de hacer todos los 6.500 de Catamarca. Después, cuando terminé los 6.500, dije, no, tengo que terminarlos a todos. Entonces empecé a ir y a buscar, pero el Tres Cruces como que creo que es la primera vez que sentí cansancio físico en la montaña. O sea, mira que ni el Everest sentí cansancio, pero esa montaña yo sentí como cuando volvíamos, siempre me acuerdo, que nos parábamos y los cuatro que estábamos, yo estaba con Marcelo Parada, un médico que vive en San Martín de los Andes, y dos, un suizo y un alemán. Y nos paramos y nos tiramos así con la mochila y nos miramos como diciendo, ¿quién? Alguien que se levante porque tenemos que seguir, ¿viste? Y cuando lo ves al vehículo que está allá lejos, decís, no, tengo que llegar, son, no sé, serán 10 minutos, no, es como una hora todavía que te falta, ¿viste? Y vos decís, no, yo tengo que hacerlo. Y cuando llegas ahí decís, no era nada, estaba en mi cabeza que estaba cansada, pero también no, los músculos lo estaban sintiendo. No, yo me imagino, si yo subí este de acá del frente del Pirquita, casi sí. Me muero. Volví sin uñas, volví, sí. No caminé durante la semana. Bueno, por ejemplo, cuando fue la pandemia, yo comencé a ver que la gente empezó a darse cuenta que Catamarca tenía montañas. Digo así porque antes no me encontraba con tanta gente en la montaña. Y bueno, ese lugar de ahí de Frame Marte SQ, que le llaman la ventana. Sí, bueno. O sea, dicen, por ahí cuando está mal dicho cuando uno dice, fui al Gracián. El Gracián es una sierra bastante larga, entonces, ¿a qué lugar del Gracián fuiste? O sea, es como que sería bueno que hablemos como con propiedad para que cada, o sea, quienes los llevan, quienes los guían a las personas, les digan, este es un sector, bueno, y también comentar cómo es el tema de... muchos lugares de ascenso para el Gracián. Sí, exacto, ¿me entendés? Entonces tenés distintos puntos y no todos los lugares son las cumbres, o sea, hay una cumbre. Entonces, está bien, me parece bárbaro que la gente vaya a la montaña y los aplaudo, pero siempre que se vaya con todo, o sea, cumpliendo todos los medios de seguridad. Sobre todo, el tema de la indumentaria, la hidratación. En la montaña nadie tiene que ir a bajar de peso, o sea, porque a veces, ¿no? Mucha gente lo toma eso, ¿no? Porque voy... Como gimnasia, como sí, aeróbico. Sí, entonces, la montaña desgasta mucho, ¿me entendés? O sea, no tenés que ir a decir, no voy a comer tanto. O sea, tampoco es que, o sea, ir al Gracián no necesitas llevar tanta comida, es solo una fruta y por ahí una barra. Sí, mucha agua y sobre todo ahora en los días que hace mucho calor y no esperar que tener sed, sino tomar antes y el día antes que vas a salir, si tomamos 3 litros de agua, tomar 4 o 5 porque el hecho de que vayas subiendo, las piernas se te van inflamando, empiezas a hincharte y nos dice, ay no, porque me molesta. Y a veces estar pendiente de eso, te descuidas y hay un tropezón. Y todo, a veces en la montaña tiene consecuencias que una caída puede dañarte, a veces un tobillo, no sé, romperte una pierna, que no, eso no suceda nunca porque la verdad debe ser terrible. Es terrible hacerlo ahí arriba y que te tengan que bajar. Exacto, porque eso el dolor es increíble. Sí, sí, sí. Ahora, no sé, yo hasta hoy al mediodía creo que no habían encontrado a este señor que lamentablemente está extraviado, sí, en la montaña. Y ojalá que pronto lo logren dar con él, porque bueno, es un lugar, o sea, todo el Ambato, yo le tengo extremadamente respeto y sobre todo ya en esta época que es mucho más lluvioso, ¿viste? O sea, de repente se arman las tormentas, quizá un poco más avanzado el verano también. Entonces, yo al Ambato en esta época no mira voy. Mira que todo el mundo dice, ¿no? El Ambato es bajito, uno puede ir a hacer senderismo y un montón de cosas. O sea, sí más. Podés ir a hacer senderismo, pero ya
estos son, lo vuelvo a decir, esto es algo que yo pienso, ¿no? Son mis ideas. Es tu experiencia. Es por mi experiencia, entonces yo digo, bueno, tal época yo no voy. Volveré a subir a esta montaña en tal época. En los 6.000 yo sé que pues, se puede ir todo el año siempre y cuando uno tenga una indumentaria buena en el invierno y vayas a alguna montaña que realmente tengas las posibilidades de acceder. Porque, por ejemplo, para acceder al Piscis en invierno fue durísimo, o sea, tenías que caminar más o menos para llegar a la base unos 50 kilómetros, que ya desde el vamos es casi imposible porque estaba, no sé, bloques de hielo terribles. Como por decirte uno de los volcanes así como más representativos, el, ¿no?, más conocido. El más conocido. Y la verdad es que acá la gente por ahí no toma conciencia de esos recaudos, no, como para hacer en montaña. No, creen que es comprarse, como voy a decir, la indumentaria. Es la indumentaria, y con eso ya está todo bien. O sea, y la verdad es que va más allá de eso. Exacto. Y, o sea, es también ir a un médico que te haga un chequeo. Cuando uno hace trekking acá, o sea, ya sea hacia la Sierra del Gracián, que vamos hacia acá, hacia Lancasti, a lo más próximo que tenemos el Ambato. O sea, llega a determinada altura, todo nuestro cuerpo cambia, ¿sí? Porque estás en altura, entonces nosotros no estamos diseñados para movernos en alturas superiores, por ejemplo, a 3.500 metros. Vos te vas a dar cuenta, la gente de la Puna o la gente que vive a más altura, que son distintos a nosotros cuando ellos vienen acá, sí. ¿Entendés? Y cuando uno va allá, ¿qué haces? Se cansa, se agita, entonces lo mismo, o sea, si bien allá vas en vehículo, pero acá estás en un, bueno, si vas al Manchado, decís, no, te tenés que hacer un chequeo médico, o sea, por algo existe un médico especialista en deportes, para que vayas, te asesores, quizás no sabes que tenés presión alta y de repente tenés presión alta, o sea, ojo con la presión alta. Que muchas veces, no, pero hago deporte. No, pero lo haces acá, en la altura esta. No en altura, ¿sí? Entonces, esos recaudos, o sea, bueno, hay un médico acá que yo le tengo mucho respeto, que es el doctor Jorge Herrera, que es cardiólogo y deportólogo, y conoce mucho, ¿viste? O sea, seguramente que hay otro, pero bueno, él es, De tu confianza. De mi confianza. Y una persona seria, ¿sí? Que, bueno, si no conoce algo, te lo dice, o te. Bueno, como todos los médicos, cuando ven algo, te dicen las cosas como creo que hay que actuar, ¿no? A veces yo veo gente, bueno, yo vivo allá en el Tala, en el kilómetro 22, camino al Rodeo, y todos los fines de semana va gente, ¿viste? Y hay veces que va gente, no sé, por ejemplo, a alguna montaña de ahí, que será, ya sea al Pabellón, o van al Crestón, o hacer una caminata así por el día. Y yo a veces los observo y digo, o sea, primero, no sé, ir de short a la montaña no es lo más seguro, ¿sí? Porque la maleza, todo eso te puede cortar o te lastima. Bueno, ahora también están las garrapatas, ¿viste? Entonces, lo que uno tiene que hacer es protegerse las piernas, porque a su vez el sol, yo no conozco tantas personas que se pongan protector en las piernas, ¿me entendés? Y hay veces que todos se ponen en la cara, pero se olvidan que tienen las manos, y los brazos, las piernas, y no se ponen, y después cuando a veces los veo volver y tienen las pantorrillas, pero rojas, y a veces con poca agua salen sobre esos días, sobre todo. En Catamarca hay que tener mucho respeto al calor, ¿sí? O sea, una cosa es entrenar acá y decir, bueno, me voy a correr al Jumeal y vuelvo y en una hora tengo para acceder al agua. Pero en la montaña, si tengas millones de pesos o dólares, no tenés nada, nadie te va a llevar un delivery, ¿entendés? Entonces esas cosas uno tiene que tomarlas en cuenta. Sí. Qué lindo, Úrsula, la verdad que nos quedaríamos horas hablando, porque la verdad que tenés historias, pero
pero tremendas para contar. Espero ya pensar los 10 años, el libro de Úrsula con la montaña. Sí, ahí está, estoy ahora. Me imagino que vas a hacer alguna movida contando toda esta historia. Y bueno, ahora estoy empezando a... estamos organizando con un gran amigo un ascenso y un poco de exploración por la cordillera ahora para las vacaciones, que son, para mí son las mejores vacaciones en la montaña. Que sí. Bueno, mi pareja, él también por suerte le gusta, así que... Se complementa. Sí, a veces no le gusta mucho el hecho de dormir en la carpa, pero bueno. Es parte también. Es parte, de esta ceremonia que tiene con el montañismo. Sí, cocinar y a veces, bueno, qué sé yo, muchas veces, volviendo al tema del Everest, la gente a veces te dice, ¿y cómo el tema del baño? Y bueno, a veces, o sea, no podés bañarte todos los días. O sea, no es que uno sea sucio, simplemente que no dan las condiciones. Yo estuve, por ejemplo, lo máximo que estuve sin bañarme fueron 18 días, 18, 19 días sin bañarte. El primero decís, bueno, son 4 días, 5, pero después, como que está bien, uno se higieniza un poco, pero es el tema de la cabeza que duele, la mugre, sí, llega a doler. Pero bueno, son todas esas cosas, como vos decís, la experiencia que te da, o sea, a cada quien en su profesión, en su pasión. Sabe los pros y los contras. Exacto, y los puede contar, este caso lo tuyo. Sí. La verdad que te vamos a volver a invitar porque tenés que contar más experiencia. A mí me quedaron consultas de esta, lo del baño, no solo lo del baño, sino porque te juro, viste, hay gente que yo siempre quise preguntar al montañés todo eso, pero lo vamos a hacer, te vamos a invitar de nuevo para que estés acá y vamos a hablar ya sobre todas esas cosas, cuestiones que la gente se pregunta y en serio. Porque vos podés subir, no es un día, son varios. Sí. ¿Y qué pasa en el medio de esos varios días? Antes de que terminemos, tengo unas amigas mendocinas y una está en Chile y están con un proyecto que se llama Mujer Montaña, ¿viste? Y Mujeres a la Cumbre, perdón. Mujeres Montaña es otra chica. Mujeres a la Cumbre. Y a una de ellas, yo la conocí hace muchísimos años porque es esposa de un gran montañista que tiene Argentina, que es Horacio Cugnetti. Y bueno, nos conocimos yendo a una montaña en Salta. Y bueno, por cuestiones de la vida, luego cuando fui al Kilimanjaro en Tanzania, en Sudáfrica, me encontré con otra que también era muy amiga de ella. Son guías de Mendoza, de montaña. Y ahora, bueno, nos contactamos y queremos hacer alguna movida en algún momento de que vengan mujeres más a conocer las montañas de Catamarca. Como te decía al principio, que entre medio de la conversación, que me gusta esto de convivir con las poblaciones próximas a la montaña, en el caso de Laguna Blanca, ¿sí? Que es el único 6.000 que tiene Belén. Y como catamarqueños tenemos que sacar el pecho de esa comunidad, ¿no? Porque para mí es algo tremendamente... Se habrán ganado poncho a la gente de Laguna Blanca. Exacto, aparte la calidez de esa gente. Vos llegas a Laguna Blanca y te decís, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que convivan tan bien, es una armonía total. Y bueno, una de las chicas me dice... ella también me insiste, tenés que escribir, le digo, bueno, yo hablo y voy a escribir. Y así también que... le vas dictando, ¿por qué no? Nos vamos, ¿no? ¿Qué hora es? Sí. ¿Las 6? Vamos porque viene el programa que viene. La verdad que un placer hablar con vos, Úrsula. Gracias. En serio, te vamos a volver a invitar porque quiero que nos contés todos esos detalles que la gente se pregunta y que acá también están de preguntarse para ver todo cómo hacen los montañistas. Te agradezco que hayas venido. Gracias y, a vos por la invitación. Por favor. Y bueno, a tus órdenes. No, por favor, acá te vamos a tener de nuevo. Ahí estaba. Bueno, gente, se me pasó volando, la verdad que es súper interesante. 6 de la tarde, termina el programa. Creo que queda un montón por ahí archivado para mañana. Mañana vamos a seguir. Nos vamos mañana a 16:30. Gracias, equipo, por estar. Gracias, Brenda. Gracias, Luis. Gracias, Mauricio. Bueno, ya está Gabriel. Viene en un ratito, te veo más. Ahí está José, ¿cómo está mi querido amigo Echevarría que viene a hacer ya su programa en un ratito? Yo le estoy quitando minutos. Nos vemos 16:30 mañana. Gracias por estar. Chau.